Tengo la sensación de que hoy podríamos hablar más del aspecto físico editorial que del propio juego en sí. No porque el juego no ve, sino todo al contrario, sino porque es Spielberg. Primero que vamos a hablar es del precio. Tarifa Ubli, más promo de sus vacaciones, más factor COVID, pasamos de los 75 a los 80-85. ¡Viva Ubli! Y no porque tenga minas espectaculares, o que esté lleno de manuales, reglas, insertos de calidad, o lleno de maderita, o tableros enormes, gruesísimos. No, Ubli juega con la exclusividad y el elitismo, y nos va sacando la sangre poco a poco tal sanguijuela. El otro día en vacaciones, mi querida Cangas do Morrazo estaba charlando con Roy Espino, Zalacanto, todo el mundo lo conocerá, sobre la política de precios de Ubli, y sacamos a colación la indirecta que le mandó Pete Sylvester, el diseñador, sobre los precios de sus juegos, la que decía que tendría que editar algún tipo de sus juegos para poder pagar sus juegos de Ubli. Roy, muy sabio, comparó los precios que había hace 5 años de Spielberg con los que hay ahora. Antes un Arroyo o un Colan Colony andaban sobre los 50-60, ya que eran caras, pero podíamos hacer el esfuerzo. O la Garza, que se agotó y valió 55. De ahí vino su exclusividad, su degeneración, los juegos se empezaron a agotar, empezó a coger fama, y el bueno de Roy argumentó que si siguiese con esos precios, hiciera un tipo de carnet Spielberg con un precio de 55, en la que gente se comprometía a comprar durante ese año los juegos que sacara Spielberg, pues la gente se metería. No es lo mismo pagar 50-55 que los 80-85 que nos pide ahora. Así a la gente no le importaría apostar, y si sale en rana el juego, pues el dolor será menor. Ahora, lo que hace hace a la gente que sean dudosos Spielberg, y espera a que algún incauto creador de Spielberg dé su diagnóstico para la compra del juego. Pues lo mismo pasaría con el de COS. Con un precio de 55 lo compraríamos, no habría dudosos, con 80 están los... El juego en componentes viene justito, lo clásico de Spielberg, meeples básico, nada en maderas personalizadas, viene con tableros contundentes, hoja de ayuda tipo folio, incomodísima, monedas ridículas, buscáis las monedas más cutres que podéis encontrar en pseudo cartón o pseudo papel, y vas a aparecer Spielberg en el top 10, los 10 posiciones para él, y todo a ese módico precio de 80 euros. A esto ya estamos acostumbrados, como estamos acostumbrados a algún fallito, pero no al que trae de este calibre. Las fichas numeradas industriales del 1 al 7 vienen por un lado la mina y por el otro lado viene la fábrica. Y no coinciden. Es decir, a veces puedes encontrar una mina del 3 y una fábrica del 4. Eso en el setup no hay problema porque vienen ahí, si no cabe un lado puedes ponerlo por el otro, no hay problema, pero el problema es que cuando vas a crear una mina y ponerla en tu tablero tendrás que poner un número, pero a veces no coincide y tenemos que estar atentos cuando juguemos a qué corresponde cada mina. Es un graso error. A ver si lo soluciona y lo manda gratuitamente. Jaja. Las reglas, en aspectos globales también, tiene una redacción demasiado cargada en letra, siempre abusa de la prosa, siempre sucede que con Ubli, con la mitad de las hojas, podía explicar lo mismo. Eso sí, los ejemplos siempre lo están haciendo muy bien. Y lleva más tiempo la lectura que la explicación de las reglas. Y en este caso está un poquito desordenadas. Conceptos importantes, vienen casi en los resúmenes, de ejemplos va bien, pero llega a la parte del movimiento del amianto y se le fue la mano en prosa, y casi te enteras mejor con la hoja de ayuda que por la propia definición. Un pasito para adelante Ubli, un pasazo para atrás Ubli. Y al hablar de Ubli es casi hablar de su amigo Harald Lieske. Y como diría Mourinho, purga. Salvando la portada, que es muy llamativa, a mí me gusta. Luego retomamos a lo siempre, mismos dibujitos, mismos gráficos, mismo arte, lo podemos aguantar. Pero ahora me planteo las posibilidades que podía tener este juego, sí, con un mapa, con más tracks elegantes, tableros modernos, pero no, vamos a darle ese toque minimalista y cutre que hace que el aspecto del juego le dé un toque abstracto no necesario, complicando todavía el juego más de lo que es. La concepción del juego ya pues sí cuesta entenderlo, y con este diseño todavía más. Si tomar decisiones es complicado, pues con esa forma de verlo ya no es tan fácil, pues todavía cuesta más. Harald, por favor, coge vacaciones y, como dice Kling, si la vas a coger, vete a Madrid. Estamos ante un juego de selección de acciones, mercado, construcción de rutas, orden de turno variable y pick and deliver sobre el mercado de amianto y sus consecuencias en la venta en esos países. Una visita de Ubli a los Estados Unidos sacó un contrato de edición con Armando Canales, que es un tejano que responde al nombre de Moe y encargado de un conocido grupo de Facebook llamado The Wargame Group.
Aquí lo tenemos, años después, con esa mascarilla, muy a juego a las tendencias de este año. Antes de nada, muchas reseñas americanas, y supongo que empezaremos algunas europeas, o empezarán algunas europeas a hablar, han sacado el tema de la ética a paseo. De esa misma ética que pueden golpear como juegos como el Guilty Land, que habla del comercio de esclavos, o el Freedom, que en la cual movías gente desde la profunda Estados Unidos a la liberada Canadá, y en la que tenías que sacrificar a alguno de esos, gente de color por el bien del grupo, o el Pax Romae, que creabas insurgencias para debilitar a Afganistán, cosas de ese estilo. Incluso hay reseñadores que se niegan a hablar de juegos con temática política o religiosa porque van contra sus principios. Allá ellos. Está bien tenerlos en cuenta, que forman parte de nuestra historia y no van a desaparecer porque hagan el avestruz. No se puede renegar de un juego por su tema. Si no, yo me renegaré, muchos se renegarían de jugar juegos de Hitler, o yo me renegaría de jugar al Obsession, que es una temática victoriana, porque me parece súper pija. Pero lo tengo y lo he jugado y me gusta hasta cierta manera. Esto forma parte de un aprendizaje. De lo que había y de lo que no puede repetirse. Son datos para el futuro y conocimientos para próximos años. Y en el DECOS nos va a presentar un comercio salvaje y sin escrúpulos de empresarios que manejan países para sacar mayor rendimiento y explotación del amianto. Uno de los puntos bases que arrastra los juegos de Uri es que tiene demasiado manual, demasiada letra para cosas que se pueden explicar en 15 minutos, como puede ser el DECOS. Pero una cosa que tienes que tener en cuenta, los conceptos y acciones son bastante claras, otra cosa es la profundidad del juego y lo que te puede ofrecer y dar. Para que hagáis un ejemplo, la primera partida, en la ronda 2, casi en la 3, es cuando uno dijo, ostras, ahora ya le veo la gracia del juego, y zasca que me dio. Se nos abrieron los ojos y mentalmente me puse a pensar en las maldades que trae este juego, y no trae pocas, a buena fe que las tiene. Es un juego de 2 a 4 jugadores, es un juego altamente estratégico y que las partidas son diferentes y diferentes sensaciones y diferentes estrategias según el número de jugadores. Esto es lo que va a buscar el mayor rendimiento posible y si con eso tienes que hundir un país y de paso los jugadores que tienen invertido ese país, lo haces. De hecho, a 2 es un juego muy interesante con muchas decisiones y poco espacio, a 3 es el mal y a 4 es el demonio. Aquí, a aquellos que penséis que es un chocho de juego, pues no, es un juego con acciones simples, que hay que tomar decisiones y hay que acertar con el momento de tomar decisiones. Aparte, tiene una duración ajustada y con 4 jugadores no creo que se pase de los 75 minutos. DECOS arranca con 2 moneditas y buscas un imperio mundial del amianto, en el que factor suerte no existe y solo hay decisiones. Esto es un juego de decisiones, más decisiones, más decisiones, en la búsqueda solo de pasta, porque en este juego todo lo que enfocamos es al único objetivo, que es pasta. Conseguir dinero, y ese dinero también nos va a servir como medio para conseguir o para pagar los recursos de los países. Tiene un sistema único de acciones, muy interesante y novedoso, que es el que sí que le podemos poner el sello de Unique Mechanics, que es la selección de 3 acciones. Hay que hacer previo el evento anterior, y en ese las 3 acciones las podemos hacer en cualquier orden, y luego bloquearemos ese vértice, ese espacio. Esto al principio nos va a dar 2 sensaciones, una de vértigo, de no saber dónde arrancar, que si lo más seguro será una mina, que será una fábrica, qué acción nos dará mayor rendimiento, y a medida que van pasando las rondas y las rondas podemos buscar espacios que nos beneficien y que pueden fastidiar a los demás. Y la segunda es la desesperación, a ver que todo lo que necesitas se está agotando y tendrás que gastar dinero. Muy interesante esa mecánica que podrá dar mayores o iguales rendimientos en juegos futuros. Y ahora toca hablar de la interacción. Hay la típica interacción indirecta y la directa, y es de la chunga. ¿Os imagináis destruir al contrario? Pues en este juego sí que puedes hacerlo. Es una bendita idea la del track de demanda, cómo destruir la venta de amianto en un país donde otros jugadores pueden tenerla, o cómo se puede bajar la demanda, que es lo anecdótico de este juego, mandando trabajadores a morir para ahorrar costes y recibir el mismo beneficio que teniendo que gastar el doble de recursos de ese país, o cómo ocupar la fábrica de otro jugador para obligarle a hacer una acción en la fase 3 mientras tú haces una versión de mejora, o cómo colocas preferencias en las vías, en los puertos, y van a obligar a los jugadores a pasar por ahí para que te den rendimiento, o cómo colocas vías delante de la fábrica de los demás para que se fastidien, todo un sinfín de maldades. Todo el mundo al principio cuando juega pensará, aquí hay 5 acciones, parecen 3 secundarias como pueden ser las puertos, vías y los subsidios, y 2 importantes como pueden ser las minas y las fábricas. Y por nuestros genes lúdicos pensamos que las minas y las fábricas están más potentes.
En teoría sí, pero a medida que va pasando la partida, gana fuerza más las otras acciones. ¿Por qué? Porque es un juego que tendremos que rascar puntos. Es un juego que podemos volver por dos países libremente, porque vamos a intentar sacar por todos los recorridos hasta llegar a nuestro objetivo, intentando pasar por nuestras vías y puertos. Y eso es muy importante, tenerlas bien colocadas. Por eso se dan pasta para pasar por vías y puertos, y si tienes el beneficio puede ser el doble pasta y ser tan efectivas como un puerto. Así que tenerlo en cuenta, que el objetivo final es la pasta, y como tal son igual de importantes todas las acciones. Aparte de la mecánica de las tres acciones, de la sección de tres acciones, y el juego viene con varias cosas destacables. Uno es el uso de recursos de los países. Como tú, como empresario, gastas tu dinero para que, con ese gobierno, te da los recursos para que lo utilices con lo que quiera. Otros ya lo vimos en el Wick Eaters, que es el uso de venta de recursos por puertas a vías a otro extranjero. Es decir, tú estás en un tablero y te vas al otro a vender. O cómo pueden ser, cómo reflejan esas zonas industriales, las vas a reflejar en tu tablero, y esa mina que está ahí es la que tienes en tu tablero, salvo el error. Y por último, el último, y disfrute de los trabajadores en esas zonas industriales. Cómo los puedes matar, cómo gastando el mismo o recibiendo el mismo beneficio, si no los matas tienes que gastar el doble, eso está muy bien. Mucho y nuevo y llamativo para un juego de un amateur. Pero claro, es un amateur que lleva años y años jugando y años diseñando este juego. También novedoso, y que vamos a hablar aparte, es el clima político. Está muy bien implementado y aquí reside el cómo actuar con otros países. Por un lado tendremos el lado azul, más conservador, más de hacer obras, más de sacar pasta, y por otro lado es el lado rojo, más de subvenciones y empleo público. Y es gracioso, cuando vas a trabajar con países de rojos, vas a saco contratación de trabajadores, y cuando vas a los azules vas a buscar recursos y a la colocación de infraestructuras. Por supuesto, aquí también podemos aplicar nuestra maldad y podemos subir y bajar cubitos rojos o azules a nuestro capricho, sobre todo en la construcción de zonas industriales, y sin olvidar que incluso podemos eliminar cualquier tipo de clima político. Ahora lo importante, vamos a hablar del tema. The Ghost consigue que te conviertas en un Varus del siglo XXI, el Carnegie Rockefeller del H.P. Morgan del siglo XIX-XX o el Amon Ceuta del siglo XX-XXI. Estamos sentados con nuestro dinerito, mirando los países y mirando nuestros pocos escrúpulos para untar esos países para que nos den privilegios, provocar la muerte de los trabajadores por estar en condiciones infrahumanas, sin guantes, sin mascarillas, rascando con el mineral con las manos. Da igual, solo quieres rendimiento, cómo construyes vías al lado de las minas de otros jugadores, toda una serie de maldades. Y todo eso sentado en tu sillón del bar. Y lo curioso es que esa misma noche, en la misma sesión, echamos otra novedad, que fue el Tequeno. Y solo queríamos que se acabase rápido. No son las mismas sensaciones, no siempre tendremos la suerte de disfrutar de un juego, qué importante es el tema y que las cosas tengan sentido. Ahora la gente habla de que Spirit Wars ha vuelto. ¿Ha vuelto de qué? ¿Ha vuelto de dónde? Es una editorial particular que antes sacaba un juego al año. Uli ha visto billetes y ahora saca 3-4 al año. Eso no quiere decir que se relaje. No. Y todas las editoriales, cuando sacan juegos, sacarán bastante, más o menos juegos. Uno saca más, otro saca menos, depende de la importancia editorial, de cuánto presupuesto tenga. Pero sacarán juegos buenos, sacarán juegos muy buenos, sacarán juegos normalitos, sacarán juegos malos. Y Spirit Wars también es una editorial, y como tal, también le pasa lo mismo. Pero este año se debieron confundir, o es un año raro, y no han fallado mucho. Sacaron el Diamatcher, que es una versión, mejor dicho, sacaron la versión europeizada más euro del Diamatcher, que es un juego aceptable, bastante interesante. Después sacaron un Pick and Deliver elegante, que es el Grand Trail Journey, que os animo a que lo probéis. Y este, que va a estar entre los tops del año. Otra cosa no podemos decir Spirit Wars, pero es la única editorial por el momento que te va a ofrecer, y ofrecerá cosas diferentes. Próxima parada va a ser el Cargo City, que es la segunda parte de la gamba, el Characters of the Wolves, a ver qué tal le sale. Spirit Wars es aire fresco, como este juego fresco como este juego, pero este juego es el mal en juego. Esta es la Calúdica, donde los juegos de verdad.